Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, mi querido profesor. En esta oportunidad vamos a aprender a medir áreas, calcular el valor del área de figuras geométricas compuestas. Por ejemplo, trae a colación esta figura que tiene el contorno verde, como una especie de flecha. Y bien, tenemos todas las dimensiones, me dicen que de acá hasta acá mide 3, que acá 2, acá 3, aquí desde acá hasta acá 3, aquí 1, acá 1. Me dicen que desde acá hasta que la altura es, desde acá hasta acá vale 1, vale 2, perdón. Entonces me piden, halle el área de toda esa región que está compuesta por otras áreas más simples. Por ejemplo, yo puedo dividir acá y puedo dividir acá y se dividió todo el área en tres áreas ya conocidas. ¿Cómo se llama esta figura que se formó arriba? Triángulo. Un triángulo. Esta figura que se formó en la mitad. Rectángulo. Rectángulo, la que se formó abajo. Cuadrado. Muy bien, entonces vamos a numerarlas todas. La primera la va a llamar 1, que corresponde a qué figura? Cuadrado. A un cuadrado. El 2, que corresponde a qué figura? Rectángulo. Y el 3, que corresponde a un triángulo. Quiere decir que el área total es igual a la suma de las áreas del área 1 más área 2 más el área 3. Ahora vamos a recordar aparte, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Entonces, si aquí tengo un cuadrado que mide 2 centímetros y 2 centímetros, ¿cuál es su área? Pues multiplico 2 centímetros por 2 centímetros, me da 4 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora un rectángulo. Por ejemplo, acá tengo el rectángulo de base 3 centímetros y de altura 2 centímetros. ¿Cuál es la ecuación para hallar el área del rectángulo? ¿Cómo se calcula? Base por altura. Base por altura. En este caso la base mide 3, la altura mide 2, lo multiplico y obtengo un área de 6 centímetros cuadrados. Por último, el triángulo. Muy bien. Vamos a ver entonces. Me están diciendo que la base del triángulo es de 2 centímetros y que su altura también es de 2 centímetros. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura. Base por altura sobre 2. Siempre el triángulo hay que dividirlo por 2. Muy bien. Entonces, en este caso, base 2 por altura, que es 2, 2 por 2, 4. El 4 dividido entre 2, me voy a dar 2 centímetros cuadrados, porque siempre las áreas las vamos a hablar en centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Muy bien, nos devolvemos ahora al ejercicio. ¿Cómo calculamos el área 1? ¿Qué es el área 1? Un cuadrado. Entonces el área 1, ¿a qué es igual? Lado por lado. 2 metros por 2 metros. ¿Cuánto me da? 4 metros cuadrados. En este caso, ¿qué unidades tenemos? Metros. Entonces me da 4 metros cuadrados. Cuadrados. Ahora, el área 2. Vamos a ver el área 2. ¿Cuánto mide el área 2? ¿Qué es? ¿Un qué? Un rectángulo. Un rectángulo cuya base mide ¿cuánto? 8 centímetros. 3 de acá, más 2 de acá, más 3 de acá, me da 8 centímetros. Y de altura, 3 centímetros. 3 metros. Perdón. Ay, 3 metros. Aquí estamos hablando de metros. Entonces, 8 metros por 3 metros, obtengo 24 metros cuadrados. Por último, ¿el área 3 qué es? El área 3, triángulo. El triángulo, muy bien. ¿Cuánto mide su base? Si desde aquí hasta acá mide 8, este 1 y este 1, la base debe medir 6. Y la altura, como está establecido ahí, ¿cuánto mide? 2 metros. 2. Entonces, miren pues, el área 3 va a ser base 6 metros. Por altura, 2 metros. Me da 6 por 2, 12. Divido 2, 6 metros cuadrados. Entonces ahora, por último, ¿cómo hallo el área total? Pues sumando las tres áreas. Área 1, perdón, 4 metros cuadrados, perdón, más 24 metros cuadrados, que es del área 2, más 6 metros cuadrados que encontramos en el área 3. Entonces, ¿cuánto me da? 4 más 24, 28. Y 28 más 6, 34 metros cuadrados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor.